digamos que esta es una de las características de esta ruta. Estamos atravesando la selva. Entonces, tenemos un clima húmedo, estamos ahorita a 26.5 grados, 27 estábamos. Siento un calor, pero el aire es fresquito, porque la sensación térmica es más baja, cómoda. Bueno, un poco de humedad, claramente. Pero bueno, debe ser por lo que el cielo está así como encapotado, no tenemos el calor que tenemos ayer tan bravo. Es mucho, mucho calor. La vía es así, así en su mayoría. Aquí sí hemos encontrado varios huecos, digamos que es una vía más parecida a la de Colombia, pues que no está muy pendiente, pues, del huequito. Pero es una vía donde se puede andar, digamos que uno puede ir a 100 por hora. Sin mayor dificultad, no hay mucho tráfico y también pues no hay mucho donde parar a comer. Inclusive, si se dan cuenta, en la berma es muy difícil uno hacerse a un lado, parar un segundo, porque así es la mayoría de la carretera, no hay como donde parar. Pero así es la ruta, y se pone un poquito más bonita. O sea, entramos como una parte más natural, chévere, pues. Cuento más adelante.